Bé, bon dia a tothom. Gràcies per assistir una setmana més a un nou webinar del cicle de jornades Accelera Pyme que fem aquí a la Cambra de Tarragona. En els últims mesos hem vist aplicacions molt variades de com la intel·ligència artificial ens pot ajudar en el nostre dia a dia. Veiem a diari casos concrets com aplicacions de generació de textos, d'imatges, que són els més coneguts. Però bé, en la sessió d'avui volem explicar una aplicació una mica diferent, aquestes que comentava, tot i que d'alguna forma sí que està relacionada, i és de com la intel·ligència artificial ens pot ajudar a classificar documents, el volum de documents que generem en el nostre dia a dia, no? També una aplicació molt lligada a aquesta és com podem interactuar amb aquests documents mitjançant anàlisis semàntics, no? Amb aquests buscadors d'intel·ligència artificial. Per parlar sobre aquest tema tenim el Diego García. Diego, bienvenido. Gracias. Diego és enginyer informàtic i és CEO de l'empresa Mineo i també cofundador de l'escola Mioti. Y bueno, nos explicará una mica, nos va a explicar un poquito su conocimiento en todo esto, que es mucho. Y nada, agradecerte que estés hoy con nosotros y nada más, adelante. Bueno, puntualizar que como sabéis tenéis el chat para preguntas que responderemos al final. Y nada más. Adelante, Diego, y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sergi. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como me ha presentado Sergi, yo soy Diego y hoy os vengo a hablar sobre gestión documental en la empresa y cómo la inteligencia artificial pues, puede ayudar a resolver pues, la dificultad que tenemos muchas veces de poder clasificar documentos, encontrarlos, recuperarlos y luego finalmente tomar decisiones de una manera más o menos automática a partir de esto de esta información, ¿no? Que también es un problema muy grave, ¿no? Muchas veces acumulamos, pero el objetivo de acumular información es tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? En definitiva. Vale. Bueno, pues voy a estructurar mi charla en tres secciones. Inicialmente voy a hablar brevemente acerca de qué es gestión documental, cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos en la gestión documental. Y introduciré básicamente por qué la inteligencia artificial supone una herramienta útil para este tipo de aplicaciones. Posteriormente hablaré un poquito acerca de inteligencia artificial de manera un tanto general, introduciré las principales bases y hablaré de los principales problemas que es capaz de resolver o que puede ayudar la inteligencia artificial en la gestión documental. Y finalmente, para terminar, pues hablaré acerca de aplicaciones, fundamentalmente aplicaciones de inteligencia artificial generativa que nos pueden ayudar en la gestión documental. Y también haré dos demos en función un poco del tiempo en los que os enseñaré pues cómo los sistemas de inteligencia artificial pues pueden ayudar en la gestión documental y transformar la manera en la que gestionamos, almacenamos y analizamos pues, la información que manejamos en nuestras organizaciones, ¿no? Ya veréis que algunas de las demos que vamos a hacer hoy pues, cambian totalmente la manera en la que nos aproximamos o interactuamos con la información. Muy bien. Como decía Sergi, si tenéis alguna pregunta, pues la podéis ir poniendo en el chat. Típicamente la resolveremos al final, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar con gestión documental. Bueno, entiendo que todo el mundo tiene ciertas nociones acerca de lo que es gestión documental, porque es algo pues sumamente habitual, ¿no? Ya no solo en el mundo de la empresa, sino en nuestra vida personal, pues la gestión documental es algo bastante importante, ¿no? Todos manejamos documentos, archivos de todo tipo y al fin y al cabo, pues ser capaz de organizarlos. Supone un desafío para todo el mundo, ¿no? Hay gente más ordenada, otros no. La gestión documental, en definitiva, pues es el proceso mediante capturamos, almacenamos y recuperamos documentos, entendiendo documentos como piezas de información que pueden ser de cualquier tipo, ¿no? No penséis únicamente en los documentos como un fichero Word o pueden ser imágenes, vídeo, sonido. Documentos físicos también, ¿vale? Cualquier tipo de documento está incluido dentro del concepto de gestión documental, ¿no?
La gestión documental es algo esencial, fundamentalmente para la operativa y la toma de decisiones en muchas compañías, ¿no? Al final, manejamos muchos datos cada vez más y ser capaces de organizarlos de manera eficiente para luego poder extraer información, conocimiento y finalmente inteligencia, hablaré un poco más adelante de este tipo de conceptos, pues es algo fundamental, ¿no? Ahora está muy de moda en las organizaciones, empresas que dicen ser data driven, es decir, que toman decisiones, que sus decisiones están basadas en los datos de manera sistemática. Para poder lograr este tipo de avances es fundamental tener una buena gestión documental. Al final, el dato es la base de cualquier decisión que podamos tomar en un futuro, ¿no? Y si el dato no tiene buena calidad, pues las decisiones que tomemos pues van a tener una calidad acorde al dato que tengamos, ¿no? El tener buen dato siempre nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Y como decía al principio, pues la gestión documental no es únicamente documentos digitales, sino también puede incluir documentos físicos, ¿vale? Incluido también pues documentos tanto que estén dentro de nuestra organización como que puedan estar fuera, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de gestión documental, yo siempre digo, es no son solo los documentos que gestionamos en nuestra organización, sino pues gestión de contraseñas con las que accedemos a servicios de terceros, gestión de certificados, gestión de nuestros datos en proveedores externos, ¿vale? La gestión documental es algo que entra dentro del ámbito de las fronteras de nuestra organización, pero también de otras organizaciones con las que interactuamos y trabajamos, ¿no? Por eso es algo tan importante y algo tan complicado a día de hoy. Como os decía, la cantidad de datos que manejamos, pues cada vez es mayor, ¿no? Eso es algo evidente, ¿no? La sociedad cada vez está más digitalizada y eso implica que al final pues manejemos cada vez más ficheros digitales, en definitiva, cada vez más datos. En este gráfico, pues, Digo, perdona, que te has muteado. perdón, que al mover la barrita. Vale. Decía que en este gráfico podéis observar la evolución de la cantidad de datos que viajan a través de Internet, ¿vale? Desde el año 92 hasta el año 2020. Podéis observar que el crecimiento de este tipo de datos es exponencial, ¿vale? Algo importante a la hora de entender este gráfico es que el eje de las Y es el que pone gigabytes por segundo. Es un eje en el que la diferencia entre cada uno de los intervalos es una multiplicación. Pasa de 0,0 a 0,01, 0,1, 1, 10, 100. Podemos observar en este gráfico que el tráfico global en Internet está creciendo logarítmicamente. Eso significa que cada año se duplica el volumen de datos, ¿no? Es algo bastante claro, por ejemplo, pensando esta evolución o esta tendencia, pensando en las tendencias que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Pues yo pongo siempre el mismo ejemplo, fin de semana, viernes por la noche, ¿qué hacemos ahora muchos de nosotros? Pues a lo mejor ves una película en Netflix en 4K, HDR, etcétera. Pues simplemente estar a lo mejor 2 horas viendo la televisión por la noche, eso genera pues a lo mejor 15 gigas, 20 gigas de datos que viajan a través de Internet, ¿no? Comparado con el volumen de datos que a lo mejor pues generábamos o consumíamos hace 2 años o 3, que era sensiblemente menor, ¿no? También otro hecho muy significativo es el volumen o cantidad de dispositivos que tenemos conectados a Internet en casa, ¿no? Si pensamos los que tenemos a día de hoy frente a los que teníamos a lo mejor hace 2 o 3 años, pues podemos ver que ha habido un crecimiento notable, ¿no? Hay una cantidad de dispositivos enormes que eso genera muchos datos, ¿no? El gráfico anterior, pues lo resume bastante bien esta frase que es de Peter Bae, que dice que estamos creando tantos datos y tan rápidamente que el 90% de los datos del mundo se han creado en los 2 últimos años, ¿no? Esto es algo bastante sorprendente, pero es algo que viene pasando desde hace bastante tiempo, ¿no? El volumen de crecimiento de la generación y consumo de los datos es tan grande que prácticamente todos los datos que manejamos a día de hoy son datos recientes, ¿no? El dato histórico, pues a día de hoy ya supone una fracción de los datos que tenemos actualmente, ¿no? Este principio de Peter Bae, que se llama la ley de explosión de datos, es un principio que mucha gente compara con la ley de Moore, que no sé si habéis oído hablar de ella, que dice que la cantidad de transistores que tienen los procesadores se duplica cada 18 meses. Bueno, pues en el caso de los datos,
también existe una ley parecida, ¿no? Que es esta. En definitiva, por resumirlo, cada 2 años la cantidad de datos que generamos se multiplica por 10, ¿no? Tanto en nuestro ámbito personal como en el ámbito empresarial. Y esto viene ocurriendo desde los últimos 30 años, pero como esas multiplicaciones por 10 cada vez son mayores, sobre una base mayor, pues esto tiene un impacto cada vez más grande, ¿no? En términos absolutos, aunque en términos relativos, pues la tasa de crecimiento se haya ido manteniendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y claro, esto provoca un problema que cada vez es más acuciante, ¿no? El problema denominado el síndrome de Diógenes documental. Y es que cada vez más tenemos acceso a mayores cantidades de datos. Tenemos también sistemas de almacenamiento de datos más baratos, pero sin embargo los criterios de organización de esos datos y documentos pues no han ido evolucionando a la misma manera, ¿no? Muchas organizaciones tienden a acumular todos los datos que pasan. Lo que pasa es que luego no son capaces ni de organizarlos, ni de guardar datos de cierta calidad, ni de luego estructurarlos de forma que luego recuperarlos sea fácil o adecuado, ¿no? Es el acumular por acumular, ¿no? Y esto, pues, al principio no es un problema muy grave, pero a medida que va pasando el tiempo, pues el disponer de tantos datos, generalmente de una calidad mediocre, pues esto provoca a problemas en la eficiencia operativa de las compañías, porque ya te pones a buscar algo. Y si empiezas a no saber dónde buscar o dónde buscas o tienes una infinidad de resultados que no tienen un nivel de calidad adecuado, pues al final te lleva a la incapacidad de toma de decisiones, ¿no? A la parálisis por el análisis. Yo no puedo tomar una buena decisión porque tengo demasiados datos, porque esos datos no están lo suficientemente preprocesados, no tienen un nivel de calidad adecuado para poder tomar una decisión con ellos de manera rápida y efectiva, ¿no? Y esto es un problema bastante grave, ¿no? Al margen, que de este tema no voy a entrar hoy, del cumplimiento de leyes relativas al almacenamiento y privacidad de los datos, como puede ser la LGPD, la Ley General de Protección de Datos, que también impone muchas restricciones a las compañías y empresas respecto al tratamiento, gestión y almacenamiento de los datos, ¿no? Como os decía, el problema del síndrome de Diógenes documental, pues al final es un síndrome, un desafío que es creciente, fundamentalmente pues por el aumento del volumen de datos que veíamos antes, ¿no? Quizá algunas compañías no se están planteando todavía que esto es un problema, pero seguramente en muy poco tiempo empezarán a identificar y a ver que realmente pues lo es y que invertir en herramientas que les ayuden en gestión de la información, gestión documental, pues es algo fundamental, ¿no? En el futuro para la toma de decisiones, ¿no? Y como os decía, pues estamos en una época en la que hemos pasado del no tengo datos para tomar decisiones a una situación actual que muchas compañías dicen es que tengo demasiados datos para tomarlas, ¿no? Y os pongo aquí un pequeño chiste, ¿no? Sobre todo relacionado con el Big Data, ¿no? Le dice un informático al típico manager o a la persona que toma decisiones, hemos recopilado 250 terabytes de datos de nuestros clientes y el software ha analizado el dato. Dice, genial Big Data, ¿no? O sea, al final, ¿qué conclusiones hemos sacado? Dice, pues que tenemos 250 terabytes de datos, ¿no? Este chiste refleja bastante bien la situación de muchas compañías, ¿no? Ya no solo pymes, sino también empresas multinacionales que invierten cantidades enormes de dinero en gestión de información y de datos. Se han hecho inversiones enormes en Big Data y esas inversiones se han conducido fundamentalmente en sistemas que permiten el almacenamiento de los datos, poder tener bases de datos enormes, cantidades enormes de datos. Sin embargo, se ha puesto muy poco foco en qué vamos a hacer luego con los datos, cómo podemos explotarlos de manera eficiente, cómo obtener conclusiones fiables a partir de los mismos. Y muchas empresas se enfrentan a la situación actual de que tienen sistemas, por ejemplo, Data Warehouse, que son sistemas corporativos que engloban varias bases de datos, fuentes de información variadas, todos en un mismo repositorio centralizado, y que a día de hoy pues, no saben qué hacer con ellas.
con este tipo de sistemas porque se dan cuenta de que la información pues, no tiene nivel de calidad adecuado, está desconectada, desfasada. Te pones luego a trabajar sobre ella y realmente te das cuenta de que hemos almacenado una cantidad de datos que en definitiva pues, es poco útil o lo único que vale es para almacenar espacio, ¿no? Pues varias lecciones se han aprendido aquí en muchos sitios, ¿no? La fundamental, la que os transmito yo hoy, es siempre que almacenéis datos o que gestionéis datos, lo hagáis pensando no en el almacenamiento, sino en cómo lo voy a recuperar en el futuro. Esa debería ser la pregunta fundamental que os tenéis que hacer, ¿no? Siempre que yo voy a almacenar un dato, antes de almacenarlo, pensar qué queréis hacer con él en el futuro y en base, una vez que respondáis esa pregunta, pues ya determinéis cómo es la política de gestión documental adecuada, ¿vale? Porque claro, cada vez tenemos más datos, ¿no? Esto ya os he incidido mucho en esta primera parte de la charla. La cantidad de datos se multiplica por 10 cada 2 años. Esto ya nos lo decía esta frase de Peter Bay, ¿no? Sin embargo, la cantidad de información que tenemos es cada vez mayor. ¿Los datos es lo mismo que la información? ¿Qué diferencia hay entre datos e información? Bueno, claramente yo creo que todos tenemos en la cabeza, aunque a lo mejor no lo tengamos muy bien definido, que datos e información no es lo mismo, ¿no? De alguna manera, la información es un nivel de comprensión más elevado que los datos. Los datos, en definitiva, no dejan de ser unos y ceros, ¿no? Si están almacenados en binario, que están almacenados en un disco duro, ¿no? O que viajan por Internet. Sin embargo, la información es ser capaz de interpretar esos datos y extraer, pues, por así decirlo, conocimiento, ¿no? Que de alguna manera te lleve, ¿no? a comprender mejor esa realidad, ¿no? También pensar que muchas veces hay muchos datos que no contienen mucha información, ¿vale? Por ejemplo, si yo tuviera un termómetro que me da datos de temperatura y la temperatura que me da es prácticamente siempre la misma, pues a lo mejor puede haber muchos datos. A lo mejor ese termómetro me puede decir la temperatura cada segundo. Pero si las variaciones que yo mido pues son muy pequeñas, pues a lo mejor ahí hay muy poca información, ¿no? O por ejemplo, una secuencia de 1 millón de ceros. ¿Hay muchos datos? Sí, porque escribir eso pues es 1 millón de dígitos. Sin embargo, ¿hay mucha información? Pues no, no la hay, ¿no? De hecho, puedo escribirlo de manera alternativa, podría escribir 1 millón de ceros y eso de alguna manera contiene la misma cantidad de información, pero una cantidad muchísima menor de datos, ¿no? Para obtener información a partir de los datos hace falta energía, hace falta un esfuerzo que de alguna manera pues, hay que invertir, ¿no? La información crece cada año. Yo sí que pienso que cada vez tenemos más información disponible, pero no pienso que la información crezca a la misma velocidad que los datos, ¿vale? Si seguimos pensando y avanzando, pues claro, existen como niveles superiores de comprensión en esta pirámide, ¿no? Luego estaría el conocimiento, ¿no? El conocimiento es algo que va más allá de la información y de los datos. El conocimiento es básicamente el poner en contexto la información a lo largo del tiempo. Yo tengo distintas informaciones en distintos momentos del tiempo. Si reflexiono sobre ellas y evalúo, pues puedo llegar a encontrar pues, determinados patrones, ¿no? Eso es, en definitiva, el conocimiento. Volviendo al ejemplo del termómetro que os ponía, pues saber la temperatura actual es información, ¿no? Es decir, pues esta secuencia de unos y ceros, que son datos, pues esto corresponde a 26 grados centígrados en esta habitación, eso es información. Sin embargo, 26 grados centígrados a esta hora es hace frío o calor. Eso sería conocimiento, ¿no? El conocimiento de alguna manera es un nivel superior a la información, ¿no? Y finalmente, pues estaría la inteligencia, ¿no? Que es la capacidad de poder tomar decisiones que nos lleven a hacer situaciones mejores en las que estamos actualmente, ¿no? La inteligencia va más allá del conocimiento, ¿no? La inteligencia es conectar conocimiento con la acción que de alguna manera te lleva a modificar tu situación en el futuro, ¿no? A situarte en una situación mejor de la que estás actualmente, ¿no? Yo no pienso que cada vez tengamos
más inteligencia, ¿no? En el mundo actual, ¿no? Sí que es cierto que ahora tenemos más datos, cada vez tenemos más información, pero no a la misma velocidad que los datos, cada vez tenemos más conocimiento, pero no a la misma velocidad de los datos ni que la información, y lo mismo pasa con la inteligencia, ¿no? En definitiva, viendo esta pirámide, pues uno se da cuenta que con el paso de los años la base se va haciendo más ancha, sin embargo, la parte de arriba pues no crece a la misma velocidad, con lo cual pues se va aplanando, ¿no? Se va achatando, ¿no? Y al final esto es un problema, porque al final hay un gap, hay una diferencia cada vez mayor entre la inteligencia, conocimiento y la información con los datos, ¿no? Y esto pues te lleva a que tomar decisiones cada vez sea más difícil, ¿no? Ya no solo relativo al almacenamiento, sino relativo a cómo puedo tomar decisiones en escenarios donde tengo una cantidad de información tan sumamente grande, tengo una cantidad de datos tan enorme que cómo lidio contra este tipo de situaciones, ¿no? Al final, la gran pregunta, ¿no?, que vamos a intentar resolver hoy o al menos avanzar en la línea de conseguirlo, es cómo puedo resolver el problema de la explosión de los datos y el síndrome de Diógenes documental, que son dos cosas que van muy relacionadas, ¿no? ¿Cómo puedo almacenar mejor los datos y cómo puedo luego recuperarlos y tomar decisiones, ¿no? Y bueno, de lo que os quiero hablar hoy es fundamentalmente de herramientas de inteligencia artificial que básicamente nos van a poder ayudar en este tipo de problemas, ¿no? La inteligencia artificial al final se postula como esa capacidad que pueden adquirir los ordenadores de poder tomar decisiones de una manera parecida a como lo tomamos las personas, ¿no? Si conseguimos que los ordenadores sean capaces de hacer cosas de la misma manera que nosotros las hacemos, pues nos pueden ayudar a resolver pues muchos problemas de nuestra vida diaria, ¿no? Venga, pues vamos a empezar a hablar un poco de inteligencia artificial y voy a introducir los principales conceptos y problemas de gestión documental que podemos resolver con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, básicamente, antes de empezar a hablar de problemas a resolver con inteligencia artificial, vamos a introducir brevemente qué es inteligencia artificial. Bueno, ya he introducido inteligencia como la capacidad que podemos tener para enfrentarnos a problemas en el futuro y resolverlos con eficacia, ¿no? Tomando esa definición de inteligencia, pues voy a definir lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y es conseguir que ordenadores, que máquinas en definitiva, sean capaces de tomar decisiones en base a la información actual y poder generar acciones que les lleven o que nos lleven en definitiva a mejorar su situación futura, ¿no? A día de hoy, la inteligencia, aplicar esquemas inteligentes en ordenador, pues se ha basado fundamentalmente en una manera de resolver las cosas que se llama la programación, ¿no? Hasta previamente a la inteligencia artificial, pues siempre que queríamos resolver un problema con un ordenador, ¿no?, y tomar una solución que de alguna manera te llevara a una situación mejor en el futuro, pues se hacía mediante un proceso que se llama programación, que es un proceso bastante laborioso, que básicamente se trata en darle al ordenador un problema y un programa. ¿Qué es un programa? Pues una secuencia de instrucciones precisas, bien definidas, concretas. Al final es un código fuente escrito en un lenguaje de programación, como puede ser C, C++, Python, Java, que básicamente le explica, bueno, más que explicarle, le detalla al ordenador exactamente qué serie de pasos debe completar con los datos de entrada, con el problema, para poder generar una solución. La programación tradicional, en definitiva, pues lo que te da es un control total de lo que hace el ordenador. Con lo cual, pues es una aproximación bastante buena para poder resolver problemas en los que tú puedes controlar todas las variables de entrada, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, si quieres hacer un programa que calcule la contabilidad de una empresa, pues ahí deberías tener controladas todas las variables de entrada, ¿no? Aparte, luego tienes la legislación, hay un montón de reglas que tienes que aplicar. El conocimiento que tú quieres aplicar a la hora de resolver el problema, pues está perfectamente definido y es el que es, ¿no? Ahí la programación tradicional, pues funciona muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tengo que resolver problemas más complejos o problemas donde las variables de entrada, pues ya no están tan bien definidas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podría yo analizar un texto, ¿vale? O un documento o una imagen. ¿Le podría yo explicar al ordenador cómo hay que analizar una imagen? Pues eso ya es algo mucho más complicado, ¿no? De manera complementaria a la programación tradicional,
existen otras maneras de resolver problemas con un ordenador y una de ellas es el aprendizaje automático, ¿no? Aprendizaje automático es una de las bases fundamentales de la inteligencia artificial. El aprendizaje automático se basa en poder resolver problemas con un ordenador, pero en vez de hacerlo como la programación tradicional, donde yo le doy al ordenador el problema y el programa, es decir, el problema y las instrucciones que tiene que seguir para resolverlo, el aprendizaje automático funciona de manera mucho más análoga a cómo operamos las personas, que es, yo le doy una colección de problemas y soluciones parecidos entre sí, y lo que espero es que el ordenador, a partir de esa cantidad de datos, examinando los problemas y las soluciones, intente de alguna manera encontrar automáticamente el programa, ¿vale? Ese programa, esas reglas, que luego puede utilizar el ordenador para casos futuros y de esa manera generar un comportamiento inteligente, pues las va a inferir automáticamente a partir de los datos. Y muchas veces, bueno, y en general, esas reglas van a ser por y para el ordenador, ¿vale? Los programas generados por aprendizaje automático, pues típicamente no van a estar en un código equivalente al de la programación tradicional, sino van a ser pues por así decirlo, por y para el ordenador, ¿no? Pues a lo mejor números, matrices de números, ¿no? Por así decirlo. Actualmente nos encontramos en un momento alucinante en inteligencia artificial y es que se está desarrollando un nuevo tipo de inteligencia artificial, que de hecho los ejemplos lo voy a poner con este tipo de inteligencia artificial, que se llama la inteligencia artificial generativa, que básicamente es un esquema de tratamiento de problemas parecidos al aprendizaje automático, pero tiene una ventaja fundamental y es que ya no son inteligencias artificiales como las que teníamos antes, que eran específicas para problemas concretos, sino que empezamos a tener sistemas de inteligencia artificial de propósito general, es decir, el mismo sistema me vale para cualquier problema. Con lo cual, en muchas ocasiones, yo cuando quiera resolver un problema particular mío, ya no voy a tener que entrenar un sistema propio para mí, sino que voy a poder utilizar un modelo general de inteligencia artificial ya preentrenado que yo pueda utilizar. Y en muchos casos, con inteligencia artificial generativa, ya voy a conseguir poder darle un problema a un ordenador y directamente obtener la solución, ¿no? Con lo cual, eso es algo sumamente interesante, ¿no? Si habéis trabajado alguna vez con ChatGPT, hoy haré algún ejemplo con ChatGPT de algún problema de gestión documental, pues veréis que en muchas ocasiones un sistema como ChatGPT pues le puedo dar el problema y directamente me va a dar la solución, ¿no? Y al final es algo a lo que queremos llegar, ¿no? Vale. Pues vamos a hablar de manera un poco ya más concreta. ¿Qué problemas puede resolver la inteligencia artificial en gestión documental, ¿no? Y son fundamentalmente tres. El primero es la automatización de la clasificación y archivado de documentos. Ese es uno de los problemas fundamentales que siempre tenemos. Es cuando recibimos un nuevo documento, cuando hablo de documento me refiero a cualquier tipo de información. Puede ser un fichero de Word, o puede ser un PDF, puede ser una imagen, un sonido, una película. O puede ser simplemente un registro en una base de datos, ¿no? Pues los sistemas de inteligencia artificial, ahora os lo explicaré un poco más en detalle, pueden ayudarnos a clasificar automáticamente esos documentos, ¿no? ¿Cómo? Porque pueden tener la capacidad de entenderlo, ¿vale? De una manera equivalente a como lo entendemos nosotros, o mucho más cercana, más bien. Y eso pues puede ayudar a hacer esa clasificación automática, ¿no? Que muchas veces en las organizaciones manejamos tal volumen de documentos que no podemos invertir el tiempo en clasificarlos automáticamente, ¿no? O bien tenemos varios criterios de clasificación muy diversos y que van cambiando con el tiempo, con lo cual pues la inteligencia artificial nos puede ayudar a realizar estas tareas de manera automática. La segunda gran tarea que nos puede ayudar la inteligencia artificial en gestión documental es la búsqueda y el análisis de información. Una vez que tengo los documentos clasificados y archivados, ¿cómo puedo recuperarlos? ¿Cómo puedo buscarlos? ¿En qué términos puedo buscarlos? Que eso también es algo bastante interesante, ¿no? Y luego, por último, también la inteligencia artificial nos puede mejorar pues finalmente la accesibilidad del documento y la toma de decisiones, ¿no? Al final recordemos que
todos los documentos que almacenamos, todos los datos, el fin último es tomar decisiones que nos lleven a estar en una mejor situación en el futuro de la que estamos hoy, ¿no? Al final, este punto es fundamental, no hay que olvidarlo. El documento o los datos los almacenamos siempre para tomar decisiones, ¿no? O hacer cumplimiento regulatorio, ¿no? Venga, pues vamos allá. Y yo ahora os voy a poner algunos ejemplos y vamos a hacer algunas partes un poco más prácticas, ¿no? Primer problema fundamental que podemos resolver con inteligencia artificial, pues puede ser la clasificación de archivo de documentos, ¿no? Aquí ya os pongo un primer ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, son los sistemas los sistemas de galería de fotos en los móviles, tanto si usáis Android como iOS. Y hacéis fotos, no sé si lo habéis experimentado, pero podéis hacer automáticamente ya en todos los móviles modernos, cada vez que yo hago una foto, esa foto se clasifica automáticamente, ¿no? Hasta el punto de que luego yo puedo realizar búsquedas por los objetos que aparecen en la foto. Esto es un ejemplo en iOS, ¿vale? Si tenéis un iPhone, podéis hacer una prueba y abrir vuestro carrete y abrir una foto en la que aparezca, por ejemplo, un tipo de planta, animal, comida y algunos tipos de objetos también, y podréis ver que los reconoce automáticamente, incluso las razas de los perros en este caso, ¿no? Eso es algo bastante interesante, ¿no? Porque tenemos un sistema de clasificación y archivo integrado en nuestro teléfono basado en el contenido de la propia información, ¿no? Cosa que hace unos años, pues siempre que clasificábamos o archivábamos información o documentos, nunca eran por el contenido, siempre eran pues por el título o los metadatos, ¿no? Buscar por contenido pues es mucho más natural y lógico y accesible a las personas, ¿no? Las grandes preguntas o los problemas que resolvemos en clasificación de archivo pues son cómo podemos comprender los documentos y cómo podemos ser capaces de clasificarlos para almacenarlos de forma eficiente, ¿no? Son dos problemas fundamentales que sistemas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a resolver, ¿no? Básicamente, sistemas de indexación basada en contenido, como este ejemplo que os estoy poniendo, pues es un sistema claro que resuelve este tipo de problemas, pero también existen otro tipo de sistemas, como sistemas de clusterización de documentos, que básicamente son sistemas de inteligencia artificial que lo que te ayudan a encontrar son documentos similares a otros. Sería como básicamente, pues, por ejemplo, en Netflix te pones a ver una serie y terminas de ver la serie, yo qué sé, por ejemplo, La Casa de Papel, y a continuación te empieza a recomendar otras series, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Pues básicamente porque Netflix ha cogido todos sus documentos, que en este caso son películas o series, y los ha clusterizado, es decir, ha ejecutado algoritmos de inteligencia artificial que les ha permitido, pues, encontrar qué documentos o series se parecen entre sí para que cuando tú acabes uno, pues te pueda recomendar otros, ¿no? Esos serían sistemas de clusterización. Y finalmente, el tercer sistema que son muy interesantes y están muy en boga a día de hoy son los sistemas de análisis de lenguaje natural, que en definitiva son sistemas que son capaces de comprender el texto que nosotros tenemos dentro de los documentos. Bien, pudieran ser documentos de texto o, por ejemplo, coger documentos de vídeo y transcribirlos mediante un sistema de reconocimiento de voz. Y básicamente estos sistemas son capaces de reconocer el contenido, identificar el contenido, comprenderlo y de alguna manera pues luego buscar sobre ese contenido, ¿no? ¿Vale? Y ahora, pues, por ejemplo, os voy a poner un caso de uso que os puede ayudar, ¿vale? Que lo voy a hacer, por ejemplo, con ChatGPT para que veáis cómo puedo utilizar un sistema de inteligencia artificial para extraer información, ¿vale? Me voy a ir ahora a ChatGPT y lo vais a ver. Bueno, entiendo que todos conocéis ChatGPT, básicamente es un sistema de inteligencia artificial, es gratuito, está en Internet y básicamente es un chatbot con el que podéis conversar, ¿no? Me consta que la Cámara ya ha hecho algunas actividades sobre ChatGPT, con lo cual pues me imagino que ya habréis experimentado con este tipo de tecnologías, ¿no? Básicamente, bueno, ChatGPT es un sistema donde yo puedo escribir aquí lo que se denomina un prompt, que es un contenido de texto que le puedo pedir una tarea. Os voy a enseñar un ejemplo de prompt que puedo utilizar para la gestión documental, ¿no? Típico problema, que seguro que tenéis en vuestra compañía, ¿no? Hacéis
creáis una nueva oferta de trabajo y queréis contratar a alguien, ¿no? Recibís currículums y los almacenáis, los guardáis en una carpeta y decís, vale, ahora vamos a filtrar los currículums, vamos a ver de esos currículums cuáles. Quiero quedarme con aquellos que sean personas que tengan al menos 3 años de experiencia, ¿no? Lo que pasa es que ya empieza el típico problema de cada currículum es distinto, son PDFs. ¿Cómo puedo extraer esa información de manera automática? Pues claro, es difícil, ¿no? Porque están documentos, cada uno tiene un formato diferente. Pues ahora os voy a enseñar, por ejemplo, cómo con ChatGPT o con un prompt, ¿vale? Voy a utilizar ChatGPT, pero pensar que existen ya muchas herramientas que tienen integrados este tipo de modelos, se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo le dijera a ChatGPT, analiza el siguiente currículum e indícame de forma esquemática titulación, años de experiencia e idiomas. Si os fijáis, voy a usar una estructura que ChatGPT pues, entiende bastante bien, que es poner lo que yo quiero extraer, dos puntos y entre llaves el concepto que yo quiero extraer, ¿no? Si le doy básicamente esto, ChatGPT entiende de alguna manera que lo que quiero extraer son cadenas o conceptos sobre el documento. Lo verdaderamente interesante es que a continuación pues, ya le doy el documento, el currículum vitae es este. ¿Vale? He pegado un currículum vitae ficticio y fijaos cómo este sistema de inteligencia artificial a partir de esta consulta pues me puede dar una respuesta que directamente ya está estructurada con la forma que yo tengo, ¿no? Titulación, años de experiencia e idiomas, ¿vale? Esto es sumamente interesante, estas tecnologías, porque las puedes integrar dentro de aplicaciones. Es algo que todavía no está muy avanzado porque este tipo de modelos son relativamente modernos. Pero ya veis, esto sería un ejemplo de una herramienta de procesamiento del lenguaje natural que es capaz de hacer gestión documental en resolviendo el problema de extracción de información, ¿no? Una vez yo tendría estos resultados, pues ya lo podría integrar en mis flujos de trabajo, ¿no? En mi SharePoint o en ese tipo de plataformas, ¿no? El segundo problema que os quiero contar hoy es el problema de la búsqueda, que es un problema pues, muy importante, muy habitual. Y el problema es cómo puedo encontrar información relevante en grandes fuentes de datos de forma flexible e intuitiva, ¿no? Yo sobre todo hoy os voy a hablar de dos aspectos. Lo primero es cómo hacemos las búsquedas, que es algo que está cambiando mucho, ¿vale? Estamos pasando de un mundo donde las búsquedas pues, siempre se hacían mediante lenguajes de consulta, por ejemplo, pues SQL si trabajabais con base de datos, o las búsquedas de Google, que más o menos son más o menos abiertas, pero tienen ciertos patrones, a esquemas donde podemos empezar a hacer consultas con un esquema mucho más natural, ¿vale? Donde realmente ya no tenemos que aprender tanto nosotros a preguntar, sino los sistemas sobre los que preguntamos son más inteligentes y entienden mejor lo que queremos hacer, ¿no? Otro aspecto también que está evolucionando a pasos agigantados es lo que se llama búsqueda multimodal. Es decir, los sistemas de gestión documental modernos a día de hoy nos permiten buscar de manera indistintiva de texto, imágenes, sonido, vídeo, ¿vale? Ya empezamos a tener sistemas que son capaces de hacer búsquedas en varias fuentes de datos a la vez y de manera homogénea, ¿no? Un ejemplo de esto pues, es el buscador de Google. No sé si lo habéis probado, ha sacado una funcionalidad nueva que se llama Circle to Search, que básicamente lo que te permite bueno, esto creo que solo está disponible en Android. Si tenéis, estáis navegando en el navegador, le podéis dar a un botón en la aplicación de Google y básicamente hacer un círculo alrededor del contenido que queréis buscar y automáticamente eso. Lo que hace es buscar en Google específicamente con lo que habéis rodeado. Y lo que habéis rodeado puede ser o una imagen, un trozo de texto, un trozo de información de lo que queráis, ¿no? De alguna manera, Google ya tiene un sistema que es capaz de buscar sobre ese trocito de información de una manera muy, muy distinta, ¿no? Vale. Ahora os voy a contar otro ejemplo de caso de uso. Que también podéis de búsqueda multimodal, ¿no? Que podéis hacer, por ejemplo, con ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, si queréis resolver preguntas, ¿no? Voy a copiar. Luego os facilitarán los materiales, así que lo podéis probar si queréis.
Por ejemplo, un ejemplo de búsqueda documental con un sistema de procesamiento del lenguaje natural, pues podría ser este, ¿no? Responder a una pregunta, ¿no? Responde a la pregunta basándote en el contexto a continuación, mantén la respuesta breve, ¿no? Esto sería como el prompt que yo le doy a ChatGPT, esta sería la entrada. Pero si te das cuenta, este sería el documento que yo le estoy aportando y esta sería, pues, básicamente la pregunta que yo quiero hacer, ¿no? El que existan sistemas como ChatGPT, que obviamente no es el único, que sean capaces de, a partir de un fragmento de información, un documento, pues sean capaces de entenderlo y responder preguntas que ya nada tienen que ver con las típicas preguntas que hacíamos en Google, donde hacías una búsqueda y obtenías resultados de respuesta. A día de hoy ya podemos hacer preguntas directas sobre lo que queremos obtener y podemos obtener una respuesta directa y concreta a partir del documento, ¿no? Eso es algo súper interesante, ¿no? Y esto va a cambiar totalmente, pues, las búsquedas en Internet, ¿no? De cómo buscamos a día de hoy en Google, que básicamente yo digo cena para dos en Tarragona y eso qué pasa, pues al final que Google me da una lista de páginas web con posibles resultados, donde yo ahora me tengo que poner a pelear y buscar a lo que puedo hacer a día de hoy en ChatGPT, ¿no? Recomiéndame una cena, un restaurante para dos en Tarragona e incluso le puedo dar cosas como soy celíaco y fijaos que ya pues me da una respuesta concreta, directa, específica, ¿no? Es un cambio sustancial, ¿no? Bueno, esto, fundamentalmente por esto la gente de Google está tan preocupada a día de hoy, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, fundamentalmente porque va a cambiar la manera en la que buscamos y recuperamos información, ¿no? Tanto en Internet como a nivel de la gestión documental, ¿no? Ahora os voy a explicar cómo poder haceros como una especie de chat GPT propio para los documentos de vuestra compañía, que eso seguro que os va a resultar interesante, ¿no? Y otro ejemplo de caso de uso de búsqueda multimodal, pues puede ser la búsqueda multimodal en Google, digo, en Google, en ChatGPT, por ejemplo, también, ¿no? Que le puedes hacer preguntas como, ¿qué ves aquí? Le das esta imagen y fijaos, ¿no? Es capaz ChatGPT de identificar los objetos que aparecen en esta imagen. En concreto me dice que observa la maqueta de un barco romano y combinar esa información con el conocimiento previo que tiene el modelo, ¿no? Eso es algo alucinante, ¿no? Ya no solo que sean capaces de comprender la información de nuestros documentos, sino también vincular esa información con otro tipo de fuentes de datos para darme respuestas de un nivel muy superior, ¿no? Tercer problema que podemos resolver con inteligencia artificial, ¿no? Que ya sería, por así decirlo, el problema final, ¿no? Es la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo podemos analizar los datos de forma automática? ¿Cómo podemos obtener alertas de hechos relevantes, ¿no? Bueno, no sé si utilizáis Power BI. Es un sistema de Microsoft que básicamente te permite hacer paneles de mando. Básicamente es una herramienta de visualización de datos pues bastante potente que te permite pues de alguna manera visualizar pues yo qué sé, dashboard de tu compañía, evolución financiera, lo que queráis ver, ¿no? En la última versión están incorporando un apartado nuevo que llaman Copilot, que básicamente pues es algo muy interesante porque es una especie como de chat GPT integrado que yo puedo hacer preguntas sobre mis paneles de mando, ¿no? E incluso me puede ayudar a construir nuevos paneles de mando, ¿no? Todo a partir de preguntas. Le digo, oye, quiero ver la evolución de las ventas en el último año. Pues automáticamente me puede generar un panel de mando con esto, ¿no? Sin tener que hacer lo que tenemos que hacer a día de hoy, de dedicar todo el tiempo de construir este tipo de visualizaciones, ¿no? El futuro va a ir de una manera mucho más rápida, ¿no? A esto, ¿no? Y también hay herramientas como, bueno, lo voy a hacer con ChatGPT hoy todo por facilidad de uso. Pero empieza a haber herramientas de inteligencia artificial generativa que nos permiten analizar automáticamente los datos, ¿no? No solo ya como Power BI Copilot hacernos visualizaciones y ya nosotros tenemos que ocupar de analizar la visualización, sino con ChatGPT pues se pueden hacer cosas como darle un conjunto de datos y que el sistema nos lo analice automáticamente, ¿no? Por ejemplo, yo aquí les voy a dar unos datos de estadísticas de una web, de una aplicación móvil. Le digo, dado algunos datos de ejemplo, dime qué conclusiones y patrones ves. Me importa sobre todo la ratio de apertura de la aplicación y le doy directamente los datos, los he cortado y pegado en Excel.
y fijaos que los sistemas de inteligencia artificial a día de hoy pues son capaces de analizarlos. En concreto aquí es algo, este ejemplo es bastante interesante porque yo no le he dicho el ratio de apertura. Ha sido automáticamente lo suficientemente inteligente como para poder calcularlo él mismo y finalmente pues obtener ciertas conclusiones, ¿no? O sea, ha calculado el ratio de apertura ya, y me ha dado directamente los insights, las conclusiones finales son los datos, ¿no? Pues esto es el futuro, ¿no? El que yo directamente haga preguntas y obtenga conclusiones. Y esas conclusiones, pues ya me lleven a tomar acciones, ¿no? Y sin que yo tenga que pelearme con los datos, interpretarlos, analizarlos o visualizarlos, ¿no? Entonces, el futuro de inteligencia artificial integrada en análisis de datos, ¿no? Y empieza a haber sistemas, como por ejemplo el intérprete de código de ChatGPT, que básicamente te permiten directamente subir un fichero de datos, un fichero Excel o CSV, y directamente pues, obtener a partir de ese fichero, pues básicamente te genera automáticamente gráficas, análisis de datos, etcétera, ¿vale? Bueno, yo por cuestión de tiempo no lo voy a enseñar, pero os voy a facilitar, luego cuando os faciliten los materiales, pues os pongo algunas referencias por si queréis probarlo, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a contar algunas aplicaciones de inteligencia artificial de gestión documental que yo creo que os pueden ser útiles en vuestra compañía, en vuestro día a día, ¿vale? Y básicamente, pues os voy a explicar cómo podéis integrar vuestra información en modelos de inteligencia artificial para luego poder recuperar, buscar, consultar y luego pues tomar decisiones de manera más efectiva, ¿no? Y básicamente os voy a explicar tres herramientas o técnicas. Que básicamente, bueno, pues se basan en modelos de inteligencia artificial generativa y ya veréis que son bastante fáciles de utilizar, ¿no? Fundamentalmente las dos primeras, ¿vale? Bueno, lo primero que os quiero contar es que básicamente cuando interactuáis con ChatGPT, existen maneras de integrar vuestra propia información en ChatGPT de manera directa y sencilla, sin tener que programar y sin tener que hacer nada especial, únicamente diseñando el prompt, que básicamente es la petición que le hago a ChatGPT de una manera especial, ¿no? Existe una técnica que es muy habitual, que además está recomendada por la gente de ChatGPT, que se llama Few Shot Learning, que básicamente os va a permitir incorporar vuestra información en ChatGPT para que luego lo podáis utilizar para vuestras aplicaciones, ¿no? Yo lo uso bastante, funciona bastante bien. Y básicamente esta técnica os va a poder ayudar a incorporar vuestro conocimiento sobre un modelo, ¿vale? Por ejemplo, ChatGPT, o puede ser Bing, o puede ser el Google Gemini, etcétera, ¿no? Y básicamente lo que se trata es que le vamos a proporcionar datos de entrenamiento en el propio prompt, en la propia entrada, con el objetivo de dirigir el flujo de razonamiento del modelo. Es decir, lo que vamos a conseguir es poder dar datos. Nuestro conocimiento, incorporarlo en ChatGPT para que cuando responda, haga respuestas acorde a nuestro conocimiento, ¿vale? Y esta técnica se basa en la siguiente manera. En vez de preguntar a ChatGPT directamente lo que queremos y esperar la respuesta, que eso, bueno, en muchas ocasiones funciona bastante bien, eso se llama zero shot learning, y siempre os voy a aconsejar empezar por ahí. En los casos en los que ChatGPT no sea capaz de daros una buena respuesta de partida, podéis hacer este truco, y es darle directamente las instrucciones de lo que queréis que haga y a continuación le podéis dar algunos ejemplos de cómo queréis que se comporte. Estos ejemplos se los podéis poner directamente en el propio prompt y esto funciona bastante bien, ¿no? Os pongo un ejemplo sencillo de cómo lo podéis utilizar. Por ejemplo, voy a hacer un sistema de gestión de documentos y lo que quiero es que este sistema sea capaz de decirme si un documento es controvertido o no. ¿Para qué podía interesarme un documento, saber si un documento es controvertido o no? Pues, por ejemplo, para filtrar comentarios en las reseñas yo qué sé, tengo un restaurante, obtengo reseñas en Google y quiero saber cuáles son buenas o malas, ¿no? Pues lo puedo hacer de esta manera. Le voy a decir a ChatGPT, dado un texto, dale una puntuación de controversia de 0 a 10. Esa es la tarea que le quiero dar, pero como quiero que se comporte de una manera específica y aplique mi propio conocimiento, le voy a dar algunos ejemplos. Ejemplo, 1 más 1 igual a 2. Puntuación de controversia 0. Aquí no es nada controvertido. Y a continuación le voy a dar ejemplos con niveles de controversia mayores, ¿no? Tanto fijando los nada controvertidos a los súper controvertidos, ¿no? Por ejemplo, la inmigración debería prohibirse completamente para proteger nuestro país, ¿no?
Eso es algo súper controvertido. Queremos que el sistema lo detecte y lo limite, ¿no? Le digo puntuación de la controversia 10. Si os dais cuenta, con estos ejemplos incrustados directamente en el prompt, yo ya puedo configurar un modelo como este y básicamente le puedo decir ya directamente, pues la respuesta debe seguir el formato, puntuación de la controversia, puntuación, razón. Esto es una técnica muy habitual que podéis utilizar, ¿vale? Los prompts a día de hoy pueden llegar a ser muy largos en muchos modelos, ¿vale? Cuando digo muy largos, me refiero a que pueden tener incluso millones de palabras. En el caso del modelo de Gemini, el último de Google, en la versión profesional que salió hace 2 semanas, anunciado hace 2 semanas, pueden tener hasta ya 10 millones de tokens que son más o menos como palabras. Hay muchas compañías que están desarrollando prompts como estos, súper largos, donde ya se introducen muchos ejemplos y básicamente puede ser útil para un montón de tareas, ¿no? Esto sería Future Learning, que es una técnica bastante habitual. Os podéis guardar estos prompts y luego utilizarlos para gestión documental, ¿no? Como el ejemplo que os he puesto del currículum, pues aplicándolo al currículum, pues sería darle 3 o 4 currículums, por ejemplo, y decirle, vale, en este currículum quiero que extraigas esta información. La información extraída debe ser esta con este valor, esta con este valor. Le dais a ChatGPT 2 o 3 ejemplos y de alguna manera lo estáis entrenando de manera que funcione luego exactamente como queráis, ¿no? Y esto funciona bastante bien. La segunda técnica o aplicación que os quiero contar se llama RAG, Retrieval Augmented Generation, que básicamente es una aplicación muy, muy útil que os va a permitir construir sistemas como ChatGPT personalizados, ¿no? Que básicamente tú típicamente cuando interactúas con un sistema como esto, pues escribes un prompt, que son las instrucciones de entrada, y básicamente los RAG son sistemas que lo que van a hacer es automáticamente mejorar tus prompts incorporando información de tu base de conocimiento, pero lo van a hacer de manera automática. Es decir, tú puedes coger todos tus documentos, meterlos en un RAG, ahora os enseñaré un ejemplo de RAG muy sencillo, y ese RAG lo que va a hacer es automáticamente coger tus prompts, tus preguntas y enriquecerlas con información de tu conocimiento, tipo Future Learning, pero de manera automática. De manera que generen un prompt enriquecido que básicamente luego se ejecute sobre un modelo, ¿vale? Os lo voy a enseñar con un ejemplo que es más fácil verlo en la práctica que explicarlo, ¿no? Un ejemplo de RAG muy sencillo y muy enfocado es ChatPDF. ChatPDF es una página web, no sé si la conocéis, es bastante popular a día de hoy, que básicamente es un RAG integrado para documentos PDF y básicamente lo que permite es entrenar una especie como de ChatGPT específico para un documento o una colección de documentos específica, ¿no? Básicamente, yo le puedo dar aquí un documento, pues por ejemplo, le voy a dar, yo qué sé, el libro del Principito que lo tengo aquí, ¿vale? Y básicamente con esto, el ChatPDF lo que va a hacer es va a leer el documento, lo va a comprender, lo va a indexar. Y básicamente me va a permitir luego hacer preguntas sobre el documento. De alguna manera, ChatPDF me permite construir un agente, un sistema tipo ChatGPT a partir de una base documental. Bueno, que sepáis que este es un sistema gratuito, que tiene una capa gratuita, pero luego, bueno, para acceder a capacidades más avanzadas hay que pagar, ¿vale? Pero bueno, pues es muy interesante, ¿no? Y ya aquí yo le podría hacer cualquier tipo de pregunta, ¿no? Le podría decir, ¿qué regalo le dio el zorro, el principito al zorro, ¿no? No sé si habéis leído el libro del principito, si no lo habéis leído deberíais leerlo, ¿vale? Y fijaos qué interesante que automáticamente pues ChatPDF ha sido capaz de leer el principito, entenderlo y me lo puedo utilizar ahora yo para hacer preguntas, ¿no? Y sobre todo, pues algo muy interesante es que le puedo hacer la pregunta, obtengo la respuesta directa, pero también puedo obtener las referencias a las respuestas, ¿vale? Esto también está muy bien porque de alguna manera pues me da contexto, ¿no? A la hora de entender las respuestas que me da, ¿no? Pues esto lo puedes utilizar para todo, ¿no? Pues sale a lo mejor una licitación o una nueva normativa en vuestra empresa, compañía, lo podéis subir a ChatPDF y básicamente pues analizar esos documentos, hacer preguntas, entender, etcétera, ¿vale? Es una manera muy eficiente de poder hacer este tipo de sistemas, ¿no? Otra evolución de este tipo de sistemas son lo que se denominan los agentes,
que es, por así decirlo, una evolución de sistemas RAG como este que os he contado con ChatPDF. Y los agentes básicamente es la posibilidad de hacer versiones de ChatGPT específicas para problemas concretos, ¿no? Os voy a enseñar brevemente cómo se hace un agente. Bueno, el soporte de agentes solo está en la versión de pago de ChatGPT. Bueno, no sé si sabéis que ChatGPT tiene como dos versiones, una gratuita y otra de pago. Los agentes o GPTs a día de hoy son únicamente de pago y están en versión un poco beta, ¿no? Es algo un poco experimental, pero os lo quiero enseñar para que veáis lo fácil que es, ¿no? Además, en un futuro muy cercano, pues todas las compañías van a tener agentes como este que os voy a enseñar para hacer gestión documental, ¿no? La manera de organizar los documentos que tenemos a día de hoy, pues va a cambiar totalmente de pasar a buscar en carpetas y ficheros a interactuar con agentes como estos, ¿no? Para poder construir un agente, pues ya veréis que es algo bastante sencillo. Yo simplemente tengo que decirle lo que quiero que haga la gente, pues quiero generar, bueno, o quiero un agente que ayude a resolver problemas desde la cámara de Tarragona, ¿no? Simplemente le doy las instrucciones de la gente que yo quiero construir, ¿vale? Y automáticamente, pues, ChatGPT se puede adaptar y me puede construir un agente especializado, ¿no? Básicamente tienen como una especie de formulario donde te hacen algunas preguntas de entrada, ¿vale? Pues básicamente qué tareas quieres que haga, cómo quieres que se llame, puedes configurar la imagen del agente y a continuación puedes darle la base de conocimiento, ¿no? Bueno, ya directamente me propone un nombre, me dice que se va a llamar asistente de la Cámara de Tarragona, ¿vale? Automáticamente pues ya me va a generar una imagen de perfil, bueno, va a utilizar un algoritmo de generación de imágenes para ello. Le podría dar yo la imagen que yo quisiera automáticamente, ¿vale? Ya veis que automáticamente ya se va completando. Vamos a ver si te genera la imagen. Y ahora os voy a explicar cómo añadir vuestra base de conocimiento dentro de la gente, ¿no? Lo cual es muy interesante porque podéis incorporar información propia dentro de la gente y una vez que lo tengáis, pues ya podéis tener una versión específica de ChatGPT para vuestras necesidades, ¿no? Esto es muy útil porque imaginaros que en un futuro, pues yo en vez de tener que a lo mejor, yo qué sé, tengo una duda acerca de normativa de un departamento dentro de la compañía, pues en vez de ponerme yo a buscarlo dentro de mis documentos de mi compañía, pues podría tener un agente, ¿no? O uno de esos agentes que me pudieran ayudar, ¿no? O para mis clientes, o para mi tarea, mis tareas, etcétera. Bueno, va un poco lento hoy ChatGPT, no sé por qué no genera la imagen del perfil, pero fijaos, ya simplemente con la introducción que yo le he dado, pues ya me ha rellenado la descripción de lo que tiene que hacer el agente. Y fijaos, pues ya me dice que el objetivo del agente es proporcionar información útil, resolver dudas y ofrecer orientación sobre trámites, servicios y eventos organizados por la cámara. Si os dais cuenta, pues ya ha entendido lo que es la cámara y de alguna manera pues ya entiende cuáles son las tareas que son razonables para un agente como este, ¿vale? Automáticamente ya me rellena algunos inicios de conversación para proponer a la gente cosas que pueden ser interesantes para arrancar las conversaciones. Y lo verdaderamente interesante viene aquí, en donde pone Knowledge, donde yo aquí puedo subir ficheros, aquí podría subir mi base de datos de gestión documental y podría yo, por ejemplo, pues subir la memoria anual de la cámara, podría subir información acerca de eventos previos, ¿no? Una vez que lo entrené con toda esta información, pues yo tendría a esta gente aquí y podría hacerle preguntas, como por ejemplo, ¿qué servicios ofrece la Cámara de Tarragona, ¿no? Actualmente esta respuesta no la ha dado con el conocimiento que yo le he dado porque no he subido nada, pero si yo hubiera subido aquí PDFs o ficheros de varios tipos, pues básicamente esta gente trabajaría con esa base de conocimiento, ¿no? Y sería algo mucho más directo. Bueno, una vez que acabo, pues ya podría guardar a la gente y podría hacerlo público o privado, etcétera, ya lo veis. Ya veis que es algo bastante sencillo, ¿no? Sobre todo esto lo quiero enseñar para que veáis lo fácil que es a día de hoy utilizar herramientas de inteligencia artificial de gestión documental avanzadas con inteligencia artificial generativa, ¿no? Y bueno, finalmente la tercera herramienta que os quería mencionar es fine tuning, que ya sería hacer un modelo específico desde cero de inteligencia artificial.
que básicamente sería hacerlo entrenado totalmente desde cero. Y bueno, pues esto es un poco, por ejemplo, si habéis leído la noticia esta semana del Mobile World Congress, pues el gobierno de España se va a gastar 2.000 millones de euros en hacer algo de esto, ¿no? Eso prueba pues un poco el estado de la inteligencia artificial a día de hoy, ¿no? Que hasta los gobiernos a día de hoy están haciendo agentes personalizados, ¿no? Yo aquí pues sí que os animo a que avancéis y descubráis pues más aplicaciones de este tipo de tecnologías, porque la inteligencia artificial pues ha dado un paso agigantado y ahí existen unas oportunidades enormes, ¿no? Y bueno, pues un poco para terminar, pues esto, ¿no? Que sepáis que existen unas oportunidades enormes en gestión documental. Es algo que ha cambiado muchísimo en estos últimos 2, 3 años. Sí que os animo a que penséis en incorporar herramientas de inteligencia artificial en vuestras compañías. Os doy algunas pinceladas. Creo que esto de los agentes y sistemas RAG pueden ser algo bastante fácil y útil para empezar a funcionar. Os van a ayudar a comprender mejor la información que tenéis, a la consulta, a la toma de decisiones, ya lo veis. Pasamos de tener que hacer consultas a directamente pedirles tareas y obtener resultados, lo cual es una cosa totalmente transformadora. Y bueno, al final estamos en un momento singular en la historia, que es algo muy importante. Yo creo que mucha gente no se da cuenta, y es que estamos en el primer momento en el que los ordenadores son capaces de entender a las personas con un nivel de comprensión más o menos equivalente. Si habéis utilizado sistemas como ChatGPT, pues lo habréis identificado, descubierto, ¿no? Y esto es algo muy relevante y transformador, ¿vale? Creo que todas las personas que nos dedicamos a gestión documental tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y actuar en los próximos años, porque la tecnología ha dado un salto enorme y tenemos que empezar a ponernos las pilas y hacer uso de ella, porque realmente ha cambiado absolutamente todo, ¿vale? Y bueno, pues sin más, simplemente daros las gracias por vuestro tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta final que me queráis realizar. Diego, muchas gracias. Como decía, si tenéis alguna duda, ahora es el momento. Veo que Pepe Vidal preguntaba, ¿cómo podemos frenar la creatividad del equipo creando documentos más personalizados? La he leído antes, no lo acabo de entender. Si tú lo entiendes o... Sí, a lo mejor ¿Sí? Pepe te refieres a cómo conseguir que los documentos que se generen tengan cierta estructura. No sé si estás pensando en eso. Pues una manera de poder hacerlo podría ser aplicar esta técnica que os he puesto antes, que se llama Fusion Learning, proporcionar ejemplos en los sistemas de inteligencia artificial para que estos sistemas aprendan de esos ejemplos y que generen los documentos en base a esa estructura. Te pongo un caso. Imagínate que eres abogado y quieres generar, yo qué sé, un documento de demanda. Siempre trabajas con el mismo tribunal y sabes que el tribunal, pues, le gusta el documento de determinada manera, ¿no? ¿Cómo podrías aplicar Fusion Learning para esas técnicas? Pues te podrías generar un prompt, que le podrías un ejemplo de, quiero que generes siempre documentos con esta estructura. Explicarle a alto nivel la estructura y decir, a continuación te voy a dar algunos ejemplos que quiero que sigas para poder generar nuevos documentos. Utilizando ese tipo de técnicas, puedes conseguir esos resultados que esperas, ¿vale? Perfecto. Las aplicaciones que has comentado antes del GPT, de búsqueda en la web, la imagen, esto, todo esto es en el 4.0, ¿no? En la versión de pago, ¿verdad? Algunas son de 4.0 y otras no. Por ejemplo, la búsqueda esta que he hecho del restaurante, bueno, la he hecho con el 4, pero eso funcionaría con el 3. Pero, por ejemplo, pues la parte de los agentes o de análisis de imagen sería con el 4. ¿Vale? Yo he usado ChatGPT, pero también existen otras aplicaciones, por ejemplo, como Bing, que Bing podéis acceder también a GPT 4 de manera gratuita. Bueno, os tenéis que bajar en el móvil la aplicación, pero cada día son más accesibles estas aplicaciones, ¿vale? Perfecto. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, lo dejaremos aquí. Os pasaremos, como siempre, la sesión grabada y el PDF con toda la presentación. Y nada más, muchísimas gracias, Diego. Un placer que nos haya explicado todo esto y ha sido muy interesante. Y a todo el resto, pues muchas gracias por asistir una vez más y nos vemos a la siguiente.
Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias, que vaya muy bien.